tal, amigos de Grupo Fórmula? El Sillón de la Lectura salió del estudio hoy para venir a la Galería de Enrique Traba a platicar sobre pintura, porque la literatura también es imagen y la pintura también puede ser literatura. El simbolismo de que parte la obra de Enrique Traba nos puede contar mucho. Por eso venimos hoy aquí y es muy interesante lo que él nos va a platicar. Enrique Traba, gracias por recibirnos en tu galería, en este espacio tan hermoso donde podemos tener contacto con tus obras. El Sillón de la Lectura sale del estudio para estar aquí en compañía de esta pintura tuya que expresa tanto, que se relaciona también con lo literario. ¿Qué nos puedes decir de esta exposición en particular que tienes en este momento y cuyos cuadros podemos ver aquí alrededor nuestro? Gracias a ti, Virginia, muchas gracias por invitarme al programa, es para mí un placer de verdad. Bueno, esta exposición, más bien si hablamos de mi obra en general, yo siempre he insistido que temáticamente está circunscrita en una corriente artística que se conoce como el simbolismo idealista. Esto quiere decir que nosotros utilizamos símbolos para perseguir ideales, cosa que puede suceder desde mi punto de vista en todas las bellas artes y particularmente en la literatura. De hecho, el simbolismo parte de la literatura y de ahí se traslada hacia la plástica y bueno, encuentra también unas formas de expresión que da lo visual de manera muy importante, y es lo que encontramos en esto tuyo. Efectivamente, yo creo que un artista de su esencia, su naturaleza, puede que sea simbolista, porque de una manera muy explícita y gráfica es difícil a veces transmitir valores que son superiores, que son muy espirituales, que son muy amplios, ¿no? Eso pienso que solo se puede lograr a través de los símbolos y del subjetivismo de la persona que aprecia una pintura o escucha una prosa, una poesía bellísima. Exactamente. Y tú en esto que estás plasmando en tu pintura, estás también dejando claro un pensamiento, algo en lo que tú crees, en relación con los seres humanos, en relación con la posibilidad de tener una humanidad mucho más elevada, mucho más evolucionada, me platicabas. Efectivamente, en esta exploración, en esta investigación pictórica, en esta búsqueda que he llevado a cabo, pues he estado en contacto, de alguna manera, con el mundo espiritual. Sí. Y estoy plenamente convencido de que es un mundo alterno, pero no estoy hablando de cosas sobrenaturales o de cosas mágicas ni nada, estoy hablando de la naturaleza misma. Es un mundo que coexiste con este mundo físico nuestro. Lo material con inmaterial, ¿no? Exactamente. Y ese mundo tiene habitantes comúnmente conocidos como ángeles. A mí me gusta decirles jerarquías espirituales. Perdona que te interrumpa, como el cuadro que tenemos al fondo, el redondo que está aquí, que es ya un lo cuadro, verá la cámara. Emblemático, yo diría muy característico de mi búsqueda pictórica, porque en la periferia tiene unas texturas que simbolizarían estos habitantes del mundo espiritual de los que hablo, y el centro, bueno, desde luego, es el mundo físico y sus interacciones. Y aquí dice en la explicación que corresponde a esa pintura: en la periferia se descubren formas de materia sutilizada o espiritual, y en el centro puede observarse una escena típica en los corredores situados a espaldas del antiguo edificio de correos. También esta región es el sitio donde ocurren esas historias que tú ves más allá de lo que un ojo común puede ver. Es esta región, ha sido mi casa, por decirlo así, durante la mayor parte de mi vida, y la tengo pues plenamente pues imbuida, ¿verdad? Y no puedo yo dejar de pintar zaguanes antiguos o incluso temas arqueológicos en ocasiones. Aquí también en Acción de Gracias te refieres a la mestiza, que es una figura que representa nuestra cultura, nuestras tradiciones, que es parte de la gente que habita esta región, que es Yucatán. Dice: elegante la mestiza acude al templo con su ofrenda y su acción de gracias. ¿Quién pudiera imaginar el universo enorme y la cosmovisión extraña que en su mente existe?
bandas metálicas que proyectan sombras de misterio en antiguos silos de olvidadas haciendas. ¿Cómo te relacionas con el pasado, Enrique Traba, con tu pintura? Para mí me resulta evidente que hay un nexo entre pasado, presente y futuro. Me encanta atisbar en el pasado, me encanta todo lo que es antiguo, porque de alguna manera puedo vislumbrar el futuro. Yo sé que es un poco complicado de explicar, pero definitivamente mirar al pasado es entender de cierta manera cómo podría ser el futuro. Y por eso en tu pintura encontramos personajes que pueden ser del pasado prehispánico, como de la época de la colonia, como del mundo actual, y también con muchos matices que aluden a lo religioso. Sí, la cromática que yo utilizo, que como muchas veces he dicho, es una paleta estrecha, es precisamente en base a ocre. Ocres, naranjas. Naranjas y dorados, marrones. Porque el ocre es el color del tiempo desde mi punto de vista. El ocre, el color del tiempo. No, nunca voy a olvidar las mariposas, las flores que le regalaba mi papá a mi mamá. Uh-huh. Y las guardaba en un libro. Y al paso de los años, esa mariposa quedaba siempre color ocre. Uh-huh. Y el petróleo en el subsuelo es materia orgánica que a través de los siglos, y si tú diluyes este petróleo, bueno, muchos pintores saben que obtienes tonalidades ocres preciosas. Y ese es entonces el símbolo también, el color en tu pintura. Sí, la cromática, el ocre, para que la gente pueda no distraerse con muchos colores y tener una introspección y pueda reflexionar. Se me hace la cromática más adecuada en cuanto a mi temática se refiere. Enrique Traba, ¿esta galería cuándo está abierta? ¿Quiénes pueden visitarla? Esta galería está abierta para todo mundo, yucatecos, nacionales, internacionales. Ya estamos en la 60 con 53, la casona de la esquina. Exactamente. ¿Horario? El horario sería de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en la tarde de 4 a 7. Y tengo la fortuna de que pues vienen extranjeros de los países más diversos que te puedas imaginar, europeos, sudamericanos, del medio y del lejano oriente incluso. Y que entran en contacto con esta obra que es expresión de nuestra cultura, la obra tuya. Exactamente, al mismo tiempo pueden, pues por qué no decirlo así, gozar de la atmósfera de una casona del porfiriato. Sí, es hermosa. Algo muy nuestro, de nuestros abuelos, en fin, y pueden pasar un rato agradable, cultural. Muchas gracias, Enrique Traba, por recibirnos aquí, por esta plática contigo. Es un verdadero placer, Virginia. Te agradezco tu visita. De la lectura. Esta fue la visita a la galería de Enrique Traba, donde platicamos de pintura y también de literatura.